Thank you.
puedo hacer por ti. Ya estoy aquí, ¿qué tal, mi amor? No hay genio tan, no hay genio tan genial. No hay genio tan, no hay genio tan. No hay un genio tan genial. Bajo el mar, bajo el mar, bajo el mar, bajo el mar. Vives contento, siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajas sin parar y bajo el sol para variar. Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Aquí, qué alegría para mí. ¡Alegría! El vino le elegí, un pastel con el té, sí, querida, ya lo sé. ¡Alegría! Mientras bailan esas al hervir, ¡qué calor! ¡Una mancha, no! ¡Qué horror! ¡Perfección es nuestro lema hasta la fin! Glorioso y audaz, ese trono es mi gran ambición. Preparar, oh no, entonen sus canciones sin dudar, sin dudar. En bosques, en sabanas y en el mar, se dignen a recibir su canción. Oh, yo voy a ser rey león, a ser rey león. Oh, yo voy a ser rey león. Ciclo sin fin, el ciclo, ciclo sin fin, todo está en su lugar. El ciclo, en el ciclo, en el ciclo. Oh, oh.
Muy buenas noches, Galdar. ¿Qué tal están? Bueno, bien de gente. Bueno, vamos a dar paso a este maravilloso momento de la Navidad que estamos todos deseando, porque yo veo aquí que él tiene muchas ganas de fiesta. Y yo, antes de poder seguir, vamos a dar paso al concejal de Cultura, don Julio Mateo. Un fuerte aplauso para él. Muy buenas noches, Galdar, y buenas noches también a todos los vecinos y vecinas que nos acompañan de todos los puntos de nuestra comarca norte y de la isla de Gran Canaria, que han querido venir hoy a compartir con nosotros el encendido de Galdar Ciudad Navidad 2023-2024. Saludamos también esta noche al alcalde de nuestra ciudad, que hablará también en unos minutos, a la consejera de Industria, Turismo y Comercio del Cabildo de Gran Canaria y a los compañeros de la Corporación Municipal que nos acompañan también esta noche y, por supuesto, a todos y todas ustedes. Vamos a presentar muy brevemente esto que tengo aquí, que es el programa de Navidad de Galdar, que va a llegar en la próxima semana por correos a todas las casas de nuestro municipio. 12.000 programas que recogen toda la programación de Navidad y Reyes que vamos a tener durante el próximo mes de diciembre y enero en nuestra ciudad. Empezamos esta noche, 24 de noviembre hasta el 24 de diciembre, queda todavía un mes completo hasta la Nochebuena y se alargará hasta el 5 de enero, en el que recibiremos, como siempre, a los Reyes Magos de Oriente en helicóptero en el Estadio de Barrial. Durante todo este mes vamos a tener 5 cabalgatas, 2 que van a recorrer los barrios de nuestro municipio, 2 que van a recorrer el casco histórico de nuestra ciudad y, por supuesto, la cabalgata de Reyes el 5 de enero. Vamos a tener actuaciones musicales en la Plaza de Santiago, en nuestro teatro, en el Centro Cultural Guaire. Hemos ampliado también este año la iluminación navideña hasta llegar a los 25 barrios de nuestro municipio, reforzando todos y cada uno de ellos y haciendo también que la principal avenida de nuestra ciudad, que va desde la Rotonda del Guanarteme hasta San Isidro, esté completamente iluminada, todas las farolas y todos los cocoteros que tenemos a lo largo de ella. El casco histórico crece también en esa iluminación navideña. Aquí en la Plaza de los Faicanes tenemos la ciudad de Navidad. Tenemos también en la Plaza de Santiago un fotocol de 3 estrellas gigantes que van a ver también cuando pasen por allí. Por supuesto, nuestro Belén municipal en las casas consistoriales, con otros 15 Belenes que forman parte de la ruta de Belenes Ángel Valencia Candelaria. Y otro plato fuerte de nuestra Navidad del año pasado y que se mantiene este año, y que ya desde hoy los más atrevidos se pueden ir a patinar sobre hielo a la pista de hielo que tenemos junto al Polideportivo Municipal. Ya está abierta desde esta tarde, así que quien quiera puede irse también a patinar sobre hielo allí al Polideportivo Municipal, a la cancha anexa de nuestro Polideportivo. Y el mercadillo navideño, que el año pasado también nos acompañaba, será este año desde el 22 de diciembre hasta el 31 de diciembre. Esa semana grande entre Navidad y fin de año tendremos también el mercado navideño en la calle Fernando Buenarteme. Y el buzón real de los Reyes Magos está ya instalado en Galdar, así que los más pequeños pueden llevar su carta y depositarla. Está este año en el mercado municipal, que nuestro compañero Cristian, concejal de mercados, ha instalado en ese pórtico de la Recova, en nuestro mercado municipal. Y bueno, decirles también que a partir del 13 de diciembre, Galdar se llenará de flores, con miles de flores, gracias a nuestro compañero concejal Nicolás Mederos, que va a hacer toda la instalación de la Semana de las Flores a lo largo de toda esta calle Capitán Quesada y la Plaza de Santiago. Y seguro que se me quedan muchas cosas más, pero yo hoy no quiero darle más amplitud a este acto, sino que quiero que el protagonismo lo tengan las actuaciones y el encendido. Así que les emplazo a que luego recojan este programa, esperen también a que llegue a cada una de las casas de nuestro municipio esos 12.000 ejemplares, que llevarán cumplida cuenta de todo lo que vamos a tener durante esta Navidad en nuestra ciudad. Por supuesto, también la noche de Navidad, que la vamos a celebrar el 22 de diciembre y que va a tener todos los espacios culturales de nuestra ciudad abiertos con multitud de programación. Y el Día de Reyes, como siempre, pues con esa llegada en helicóptero, como antes decía, daremos la bienvenida también el día 1 de enero al nuevo año desde la Plaza de Santiago, el 31 por la noche, con el concierto y con la verbena que tenemos esa noche. Y bueno, yo le voy a dar paso, sin más, a unos personajes que nos llevan acompañando todas las Navidades. Hace ya 11 años que están con nosotros en la programación navideña de Galdar. Ellos se han convertido en un clásico de nuestra Navidad y esta noche tienen algo muy importante que anunciarnos. Así que vamos a darle paso a Mamá Claus y a todos los compañeros de Duendadas de Pesada Producciones.
Buenas noches, mamá Clau. Señor concejal, buenas noches. Estoy encantada de estar un año más en Galdar. Ya faltan poquitos días para que empiece diciembre y es el mes que más me gusta. ¿Saben por qué? Porque es Navidad. Seguro que a todos ustedes también, ¿verdad? Pero yo no venía sola. El rey Herro venía conmigo. Bueno, el rey emérito. Y se me ha perdido. ¿Me ayudan a encontrarlo? ¿Lo llamamos? Venga, la de tres. Una, dos y tres. ¡Elros! ¡Elros! Pero mamá Clausa, que vienen esas voces. No esté ya con prisas, que todavía faltan varias semanas para las noches mágicas del año, ¿no? Además, ya no me esté estresando desde ya. Elros, yo no tengo prisa. Solo quería que vieras a todos los niños y niñas que han venido a ver el encendido de Navidad. Y además a enterarse de todas las sorpresas que tiene preparada la Concejalía de Cultura para estas fechas. Claro, si era para eso, sí que lo veo bien. Y ya les veo, es difícil no verlos. Esto está lleno de gente, de niños, de niñas, de todo el mundo, ¿eh? Pero es normal, porque desde hace ya varios años, Galdar se ha convertido en la ciudad de la Navidad. ¡Ay, eso es maravilloso! Y como cada año, y ya van 11, teníamos que estar aquí con las duendadas. Exacto. Este año estaremos los días 28, 29 y 30 de diciembre en el Teatro Consistorial. ¿No es así, señor concejal? Pues no. Este año siento decirle que tenemos una sorpresa preparada para ustedes, porque se acordarán que en el mes de abril inauguramos el Centro Cultural Guaire, que lo renovamos, que tiene nuevas butacas, que está mucho más bonito y es mucho más grande, y allí caben 508 personas. Wow. Así que esa queremos que sea la casa de duendadas este año, con 500 personas en el Centro Cultural Guaire. Eso es una maravilla de sorpresa. Vamos a tener una casa muy grande. Pero mamá Claudia, eso no es una maravilla, eso es un problema, porque a estas alturas una mudanza es un problemón. Tenga en cuenta que todavía nos quedan por envolver muchísimos regalos para todos los niños y niñas. Es un problema. Ay, Erros, tranquilízate, no seas tan pesimista. Oh. Cuanto más mayor, más pesado te pones. Los duendes estarán encantados de irse a una casa mayor, porque así tendrán una habitación individual y no tendrán que compartirla. Sí, bueno, eso sí, pero es que yo no estoy pensando en los duendes. Estoy pensando en mi hija Shelly, que ya sabe cómo es. Seguro que con la mudanza va a querer redecorar todo el palacio. Y me voy a ver a última hora creando muebles nuevos por medio de la inteligencia artificial. Y eso es costosísimo. Ay, no te preocupes. Yo hablaré con Shelly y le diré que ahora no es el momento de tener un gasto extra. Vale. Ella es una reina muy comprensiva y lo entenderá. Oh, qué poco la conoces. Pero bueno, ¿y qué me dice de los duendes? Gafus, Gizmo, últimamente no están por trabajar mucho. Ay, Erros, cuando el concejal me dijo esta mañana que nos íbamos a la casa grande, yo hablé con Carbonilla y ya él se está encargando de la mudanza junto con los duendes. Solo falta que lleguemos nosotros y pongamos el broche mágico de la Navidad. O sea que usted lo sabía todo ya de antemano. Pero vaya, tantos años de amistad para esto. Además, ¿no sabe que yo ya no estoy para estos sustos? Pero bueno, siendo así, me quedo mucho más tranquilo. Es una gran noticia y a mi hija Shelly le va a gustar. Seguro que le va a encantar. Y ahora vámonos, que tenemos que terminar los últimos detalles para cuando Shelly llegue, se encuentre todo terminado. Vale, pero yo pensando un poquito, ¿y qué le parece si nos quedamos como mínimo hasta que termine esta fiesta y así nos enteramos de todo lo que tiene preparado la concejalía para estas fiestas? Bueno, pensándolo bien, sí, mejor nos quedamos, que eso está muy bueno. Pero tenemos que irnos según acabe, porque todavía hay que preparar la noche de Papá Noel, la noche de las cabalgatas, la duendada, la noche de Reyes. Sí, hay muchísimas cosas que preparar, muchos regalos por envolver y mucho carbón también para todos los que se han portado mal, ¿eh? Bueno, regalos sé que hay muchos preparados ya, Elros. Pero carbón, Papá Noel me ha dicho así en confidencia que los niños y niñas este año se han portado súper bien. Así que el carbón, por una vez, va a tener que quedarse en las minas. ¡Chachi pistachi! Familias, les esperamos los días 28, 29 y 30 de diciembre en el Centro Cultural Guaires con ¡Duendadas! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Hasta pronto, chicos! ¡Adiós, señor concejal! ¡Chao, chicos! ¡Adiós! Mamá Claus y el rey Elrof, Fabiola y Gustavo, maravillosos de Pesada Producciones, que un año más, ese 28, 29 y 30 de diciembre estarán con nosotros y este año cambian a un espacio más grande, como decíamos antes, al Centro Cultural Guaire de nuestra ciudad. Y sin más,
sin antes desearles una muy feliz Navidad. Este programa se ha preparado con muchísima ilusión. Yo quiero agradecer a todos los compañeros del área de cultura, a todos los compañeros de todas las áreas del ayuntamiento que están implicados en que esta Navidad Galdar sea una ciudad segura, que esté bonita, que el alumbrado funcione a lo largo y ancho de todo nuestro municipio, en los 25 barrios, y que nos implicamos al máximo para que Galdar sea la ciudad de la Navidad. Que lo disfruten con la misma ilusión con la que lo hemos preparado. Y le doy paso a continuación al alcalde de nuestra ciudad, don Teodoro Sosa, que tendrá el honor de encender Galdar Ciudad Navidad 2023-2024. Muy buenas noches. Muy buenas noches, primer teniente de alcalde y concejal de cultura, compañeros de la Corporación Municipal, vecinos y vecinas de Galdar y de toda Gran Canaria. En primer lugar, quiero darles las gracias. Las gracias porque detrás de un programa de Navidad, de un programa cultural, de un programa festivo, hay muchas horas de trabajo. Pero si no se reconoce con el calor humano que hoy se vive en estas calles, perdería el encanto. Galdar se ha convertido en los últimos años en la ciudad de Navidad de Gran Canaria. Acogemos a todos los que nos quieran visitar. Tenemos desde una pista de patinaje a un encendido navideño que vamos a disfrutar en unos minutos. El día 13 de diciembre disfrutaremos también de la Semana de las Flores, que ya no dura una semana, que dura prácticamente un mes. Vamos a tener actividad cultural, vamos a tener actividad para los más pequeños. Vendrán los Reyes Magos hasta Barrial en helicóptero y después los camellos los veremos entrar por esta calle larga. Y en definitiva, vamos a poder disfrutar de una Navidad diferente. Una Navidad que no pierde la esencia, que no pierde también la solidaridad. Ese también mensaje que quiero enviar. El día 21 tendremos un telemaratón en el que todas las personas de Gran Canaria van a poder también ayudar con su granito de arena para que quienes peor lo pasan también pasen una feliz Navidad. Mi mensaje va también para los más pequeños. Bendita ilusión, que nunca la pierda, porque yo, que ya soy un poquito más mayor, no perderé nunca la ilusión de la Navidad y también la víspera de los Reyes Magos, que nunca perdamos esa ilusión tan sencilla y tan bonita que nos han transmitido nuestros padres y nuestros abuelos. Termino también con un mensaje a los comercios. Esta es una manera de reactivar la economía en Galdar. Que todos mostremos también nuestra mejor imagen, nuestra mejor ilusión, nuestra mejor cara. Gracias también a la consejera Minerva Alonso de Comercio, que nos ha dedicado este fin de semana un showroom con las mejores firmas de moda cálida en nuestro hotel. En breve también tendremos la inauguración del Belén en las casas consistoriales, gracias a José Luis Tacoronte y su esposa. En definitiva, gracias, gracias y gracias a todo el equipo de cultura, a su concejal Julio Mateo y a todas las personas que harán bonita la Navidad en Galdar. En breve, con la iluminación y el 13 de diciembre con la Semana de las Flores. Que disfrutemos entre todos, que nos acordemos también de quien ya no está con nosotros, pero sigue estando en cada uno de nuestros corazones. Y también de aquellas personas que están en estos momentos hospitalizadas o en las residencias de ancianos. Que llegue el espíritu de la Navidad a todos y cada uno de los rincones de Gran Canaria. ¡Feliz Navidad! Para
junto a ti. Mi deseo eres tú, todo lo que quiero. Eres tú, baby, todo lo que quiero. Eres tú, baby, todo lo que quiero. Eres tú, baby, todo lo que quiero. Eres tú, baby. Outside is frightful, but the fire is so delightful, and seems with no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Las tardes ya son más frías, pon tus manos entre las mías. Diciembre está por llegar, va a nevar, va a nevar, va a nevar. El fuego ya está prendido, anda, ven a gozar conmigo. Oculto en este lugar, va a nevar, va a nevar, va a nevar. When we finally kiss goodnight, now I hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. All the fire is slowly dying, my dear, we're still goodbye. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. It's así. Hey, a one, a two, a one, two, three, four. Cuando llegue el amanecer, las montañas serán de cristal. Cada pino verde tejer, hilos de color de sal. Oh, oh, oh. El cielo ya está nublando, y en tus ojos me estoy mirando. Mi vida no hay más que hablar, va a nevar, va a nevar, va a nevar. Let it snow, let it snow, let it snow. Muchísimas gracias. La chica del Club Gadá, un fuerte aplauso para ella. Gracias.
¡Feliz Navidad! Por fin ya tenemos luz. Y ahora es cuando dan un fuerte aplauso. Venga, vamos. Oye, que tenga que pedírselo, que tenga que pedírselo. Que Galdar ya tenía luz ya, ¿eh? Y Endesa está súper contento con el alcalde de aquí. Vamos a presentarnos. Somos Rainbow Gospel Choir. Y pueden seguirnos a través de las redes sociales por Gospel Rainbow Choir. Si van a subir alguna historia o lo que sea, etiquétennos, que nosotros estamos más que contentos. Vamos a empezar el concierto con un clásico, que todos se conocen. Los que canten bien pueden cantar, y los que canten mal, también, no pasa nada. Vamos a empezar con Noche de Paz.
Muchas gracias. Thank you.
Y en días hostiles, far away from me, from this dark cold tunnel, in the endlessness that you feel. I'm dreaming, dreaming of
dreaming, yeah. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. May your days be merry and bright, and may all your Christmas end. Bueno, muchas gracias para nosotros, una vez más para la gente que se va incorporando. Nosotros somos Rainbow Gospel Choir. Estamos encantados de estar una vez más aquí en este municipio fantástico como es Galdar. Para nosotros es todo un placer compartir la Navidad con todos ustedes. Y el siguiente tema que vamos a interpretar, seguramente lo conocen, nuestra compañera Alexia antes también lo interpretó con sus niñas. Es un clásico que no puede faltar en un concierto de Navidad, que está en todos lados, centros comerciales, televisiones, en todos lados. Para nosotros no podía faltar tampoco en nuestro repertorio. Para todos ustedes, All I Want for Christmas is You. I
Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want to fall my own more than you could ever know. May my wish come true. All I want for Christmas. There is just one thing I need. Don't care about the presents underneath the Christmas tree. I don't need to hang my stocking up on the fireplace. Santa Claus will make me happy with the toy on Christmas Day. Cause I just want to hold my own more than you could ever know. Make my wish come true. Gracias. Bueno, pues hablando de Feliz Navidad, ahora sí que queremos que ustedes se involucren y canten con nosotros. Es una canción que todo el mundo conoce, todo el mundo, desde los más pequeños a los más grandes, y queremos oírlos fuertes, ¿vale? Pueden desafinar, no pasa nada, desafinen, pero desafinen a gusto, que se escuche, ya que lo hacen. Vamos que lo hagan bien. Vamos a cantar fuerte, ¿no? ¿Cantamos fuerte o no? ¿Seguro? No, más fuerte, más fuerte. ¿Van a cantar con nosotros? Ah, bueno. Vale, vale. Me lo creo. También. Ahora voy. Y les pongo el micro, ¿eh? Donde sea que yo esté, tu corazón alcanzaré. Y una sonrisa en tu mirada pintaré. No habrá día.
distancia entre los dos, al viento volaré mi voz con mis deseos. A tu alma llegaré. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Que se escuche, que se escuche. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Los de aquí también pueden, ¿eh? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Celebremos Christmas. Juntos I wanna Navidad wish you a Merry y que viva la alegría. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Celebremos Christmas. Juntos I wanna wish you a Merry. Enciendan los flashes y sean ustedes que nos alumbren a nosotros. Los flashes de los móviles. Todos tienen flashes. Ah, ah. Wow. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Pues ahora con la manita, todos a la vez vamos. Qué bonito, qué bonito. Incorporar, recordarles que somos el coro Rainbow Gospel Choir. Estaríamos encantados de que cogiesen vuestro móvil, si tienen redes sociales, para que pongan un seguir y así aumentar y poder estar en contacto para volverles a ver en próximos conciertos. Agradecer, antes de continuar, nuevamente a Galda por habernos invitado otro año más. Para nosotros es maravilloso, porque la verdad que el calor del cariño que se siente aquí no se siente en ninguna otra parte. Así que nada, un aplauso para el gran alcalde que tienen ustedes, que sois muy afortunados de tenerlo aquí, para él. Y el siguiente tema, seguro que sobre todo los más pequeños que se encuentran aquí lo conocen, trata de una película de Disney, cómo no, que son dos hermanas, una rubia, la otra morena, una de las dos tiene poderes,
No sé si se saben el nombre de las niñas esas que estoy nombrando. ¿Alguien se sabe el nombre de las princesas que estoy? ¿Alguien que se atreve? La rubia, ¿saben cómo se llama? Es princesa, tiene poderes. Muy bien. ¿Y cómo se llama la hermana? Perfecto. Pues para todos ustedes, especialmente el tema Let It Go de Frozen, para todos los pequeños que se están aprendiendo. Muchas gracias. Acabando, esperemos que se lo hayan pasado, esperemos que se lo hayan pasado muy bien también como nosotros aquí encima del escenario. Y no queríamos, por supuesto, olvidarnos de este día y queremos inmortalizar este momento con una foto selfie. ¿Se atreven a hacerse una foto con nosotros? Bueno, primero tenemos a los de atrás aquí, entonces vamos a aprovechar primero con la gente que tenemos atrás, vamos a sacarnos una fotito. Y esto dice, una, dos, manos arriba, tres.
Y ahora, por supuesto, con la masificación. Todos para adelante. Ya saben, a seguirnos en las redes sociales para que se vean y se etiqueten. Una, dos, tres. Muchísimas gracias. Gracias. Oh,
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Les apetece otra, el último temita antes de marcharnos? Yo como que a mí ese sí no me termina de convencer. Mira, voy a repetir la pregunta. Espera un momento, voy a volver para atrás y vuelvo para adelante. ¿Les apetece otra canción, sí o no? Ahora sí. Pues nada, con muchísimo cariño para todos ustedes, ya nos vamos a despedir a Yurueri para este público maravilloso. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Hasta siempre. Nos vemos pronto. Felices fiestas.